Espero que se encuentren muy bien de salud. Bienvenidos a mi Catleya. Recuerdan a estos cakes que ya están en el canal, donde ustedes ya los conocen. Y el que también tenían flores, ¿se acuerdan que en un video donde les mostraba la floración de los cakes? Miren, aquí está la prueba de las varitas secas, que ya terminó lo que es su floración. Ya tiene tiempo que terminaron. Y ahí están las varitas, pero ahorita he decidido en hacerle lo que es el cambio de sustra de perdón, cambiarle lo que es de esta macetita pequeña a ponerle otra un poquito más grande, porque tienen ya muchas raíces en las partes de afuera, y también otras que ya están lo que es brotando raíces nuevas. Por aquí vienen, miren. Entonces, pues también ya llegó el tiempo de cambio. Entonces vamos a ver cómo están lo que son la plantita. Y otra, porque su macetita es muy pequeña de estos cakes. Entonces son dos. Solamente que no los vamos a separar. Solamente los voy a colocar así para que a ver cómo nos va con este cambio. Espero que muy bien, porque ya lo necesitan lo que son el sustrato, otro sustrato ya nuevo. Solamente cuando vas a hacer un cambio, solo tienes que ir aflojando poco a poco la macetita para que se despegue las raíces. Oh, pero es que está atorada esta raíz grande. Miren, se salió esta raíz. Entonces vamos a tratar de salvarla. Se afloja bien bien la macetita para no lastimar. Ya la sacamos y quedó la macetita. Esta macetita era de una orquídea mini que la compré hace tiempo. Miren, miren cómo está de hermosa esta preciosa. Miren esas raíces nuevas que le vienen. Entonces creo que ya era hora de hacerle lo que es su cambio. Ahora les voy a mostrar lo que voy a utilizar para su maceta nueva. Miren, esto es lo que tengo. Esta es una macetita. Esta es la primera orquídea que voy a poner en una maceta como estas, porque como siempre, mis orquídeas por regular las tengo en una recipiente transparente, pero hoy las voy a poner así directamente. Le voy a colocar lo que es musgo. Estas macetitas traen un platito, pero vienen pegadas con los piecitos de las macetas. Entonces son ideales, están muy bonitas. Y pues vamos a hacer el primer cambio en una maceta de esta. No es muy grande, es pequeña. Entonces está ideal para los cakes. Ahora voy a ya tengo aquí lo que es el musgo hidratándose, humedeciendo. Ya tengo el musgo, entonces lo que voy a hacer va a ser exprimirlo muy bien, quitarle todo el exceso de agua. ¿Ven? Entonces, como ya está húmedo, lo que vamos a hacer es, bueno, lo voy a colocar aquí mismo en la otra macetita y ya para utilizarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Ahora ponemos esto acá. Y también tengo lo que es le voy a colocar, tiene este sustrato, le voy a colocar con perlita, tiene corteza de pino y cáscara de coco y perlita de arcilla, tiene piedritas de arcilla y las cascaritas de coco y carbón. ¿Ven? Este sustrato, ve que yo me gusta separarlo. Cuando yo lo compro en un vivero. Aquí donde yo vivo en Pensilvania, lo compro en un vivero el sustrato, y ya cuando llego a la casa lo separo todo, carbón, perlita y la corteza de pino. Y así es como yo hago lo que son mis sustratos para mis orquídeas. Bueno, ya tengo aquí. Ahora, esta maceta tiene lo que es un hoyito. Ahí lo pueden ver el hoyito. Bueno, pues ese, cuando se haga el riego, pues el agua va a llegar en la parte de abajo, en el platito. Entonces, solamente voy a ponerle lo que es la primera capa de musgo para que ese hoyito, o como se diga, pues absorbe lo que es la humedad. Se lo vamos a poner en la parte de abajo. Le vamos a poner un rollito en la parte de abajo para que esa humedad
le llegue a en la parte de arriba. Entonces le vamos a colocar el musgo así. A ver cómo nos va con estas preciosos cakes. Para que ya se empiecen. Le vamos a hacer como una camita de musgo. Porque como los cakes están en musgo. Y otra también, que estos orificios o ranuras que tiene la maceta va a entrar suficiente aire. Entonces rápido lo va a secarla. Entonces no va a retener mucha, lo que es mucha humedad. Y por eso le voy a colocar lo que es un poco de musgo. Le vamos a hacer una camita. Ahora voy a sentar a mis cakes adentro, porque no le voy a quitar el, no le vamos a quitar el musgo que tiene, porque ya las raíces lo abrazaron totalmente. Lo abrazaron y no tiene caso, porque como también le vamos a poner musgo a esto, entonces no tiene caso que uno le quite y que afloje también la planta, porque si uno ve que está en perfectas condiciones el musgo está bien, miren, está bien. Entonces no vamos a quitárselo, solamente vamos a tratar de sentarla y tratar de meter todas las raíces adentro para que ellas empiecen a desarrollarse. Vamos a dejarlo en esta posición. Vamos a meter todas las raíces. Espero y se logre ver hacia adentro. Hacia adentro. Vamos a sentarlos muy bien aquí. Ya que están sentados, mire, ve. Ya quedaron bien acomodaditos. Esta raíz hacia adentro también la vamos a empujar. Entonces vamos a ir llenando de musgo y de corteza algunos lados. En esta parte de aquí le vamos a agregar, de este lado, le vamos a agregar corteza. Sí, se van a salir unos, pero con el musgo que lleguen a detenerse, se van a detener con el musgo. Esto es ideal que tenga lo que es puro musgo, pero yo no quiero ponerlo así, porque también quiero que las raíces que van saliendo se vayan abrazando del sustrato y se sienta más apretadita, más segura. Por eso es que le vamos a agregar esto. Ok. Ahora le vamos a agregar el musgo de este lado para que tenga humedad. Y vamos checando que vaya quedando apretadito. Le vamos a agregar otro poquito de este lado. Ok. Ahora volteamos a esta esquina que está huequito aquí. Entonces aquí le vamos a agregar lo que es un poco de sustrato. De este sustrato vamos a ver, se van a salir uno que otro, se va a salir por la corteza, por los hoyitos. ¿Ven cómo se está saliendo? Está bien, no hay ningún problema, porque vamos a seguir llenando. Ahora le vamos a poner un poquito de musgo ahí para que ese sustrato tenga humedad del musgo y ayude a esta bonita a desarrollarse. Ahora vamos otra vez, le colocamos un poquito de corteza y apretamos otra vez. Vamos metiendo el sustrato en las ranuras
y vamos aquí, se están saliendo esas raíces. Vamos a hacer todo lo posible de meterlas hacia adentro para que vayan agarrando el sustrato nuevo que se le va a ir colocando. Y aquí agregamos más musgo que ya está húmedo y metemos otra vez haciéndole, llenando los espacios. Ahí va quedando. Ahora tenemos aquí, volvemos y ponemos otra vez, pero esta raíz hacemos lo posible de que quede en la parte de adentro. Volvemos y metemos. Muy bien, vamos muy bien. Ahora vamos a agregar sustrato, tratando de dejar las esquinitas apretaditas, llenitas de sustrato. Aquí empujamos, tratamos de empujar con cuidado. Y colocamos musgo. Tratamos de colocar lo que es el musgo. Y esta maceta creo que va a estar muy, muy, muy bien para esta preciosos cakeys, porque no es una sola, sino que son dos. Son dos cakeys y entonces va a estar bien, bien bonita. Espero y se adapte luego esta preciosas cakeys aquí y empiecen a regalarnos lo que son flores. Se me terminó el musgo. Se me terminó el musgo. Pero ahorita voy a... Miren, ya casi ya no tengo musgo, ya no tengo casi nada. También ahorita nada más mojo rápido lo que es el musgo en el agua. Es bien sencillito, sencillito como se hace. Tiene que estar humedecido por regular unos 10 minutos antes de que uno vaya a hacer el trasplante, pero en este caso se necesita, y pues nada más se humedece como para poderlo acomodar a la planta, porque miren cómo está quedando. No tengan miedo de hacer un trasplante, solamente si hacemos bien el proceso, no pasa nada. Ahora le vamos a meter más musgo en este huequito que se ve ahí. Agarramos y colocamos más. Okay. Ahora aquí vamos a colocar un poquito de sustrato en esta esquinita de aquí, porque no le queremos, bueno, yo no quiero ponerle lo que es toda la maceta musgo, sino que también le quiero poner corteza, que es la corteza de pino, cáscara de coco, perlita, piedrita de arcilla y una que otra perlita. Eso la va a ayudar también a que se vayan agarrando del sustrato las raíces y se sientan más seguras, más apretaditas. Porque las orquídeas Phalaenopsis, entre más apretaditas se sientan, a veces son cuando están más contentas. El fertilizante, le voy a colocar fertilizante, tal vez yo creo que para la próxima semana, para que tenga su fertilizante, que es el osmocote. Aquí le voy a agregar otro poquito. Y ya de ahí, pues creo que ya está muy, muy bien acomodadita. Y vamos a ver, vamos a juntar esto. Y le vamos a colocar otro poquito de sustrato. Miren, miren, eso es lo que quedó. Se lo vamos a agregar en la parte de encima. Ahí. Y las orquídeas o los cakeys ya quedaron. Entonces las raíces que están brotando nuevas pues van a decir, wow, ya tenemos más espacio donde desarrollarnos y se van a quedar bien, bien, bien bonitas estas. Pues miren,
así es como quedó, no se mueven, quedó muy apretadita y así quedó el musgo, la corteza. Miren, quedó muy apretadita. ¿Ven? En maceta nueva. Y nueva orquídeas en un macetero. Se puede decir que todo es nuevo ahora, miren. Bueno, pues espero y les haya servido de este, que les haya ayudado en algo a este cambio. Así es como se puede hacer. Si tú ves que las raíces